Serás un dios entre los hombres. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Fear. Aquí Arpiman desde Gungnir Games, y esta serie forma parte de la sección El Duelo. Estamos en el segundo vídeo del juego. Creo que ahora debería verse mejor. Le he subido el gamma bastante, pero mucho, mucho, mucho. Porque en el primer vídeo se veía oscuro. Y lo cachondo de todo es que editándolo le había subido el brillo al 200. Vale, ¿por qué salen corriendo todos esos? Por detrás no me pueden pillar, eso es así. Por detrás no me... ¡Ey, que sigue vivo! Me va cojeando el hijo de puta. Pues hazme una paja. No. Este pavo tiene una escopeta, me lo parece a mí. Informa. Como quiero la mierda esta de los reflejos. La adoro. Me casaría con ella si pudiera. No, hombre. No, pero casi. ¿Qué es esto? Una lata. Una lata random. Lata random, vale. Aquí está, una escopeta. Pulsa F para soltar tu arma. Pues me voy a pillar, sí, la metalleta normal es algo que por ahora nos está viniendo muy muy bien. Y siempre hay balas de eso, en cambio de la otra no hay una locura de munición que digamos. Minas. No son granadas de proximidad. Minas, vamos. Pues granadas de proximidad, pero eso en mi pueblo son minas, hijo de puta. Ya sabéis que los hijos de puta estos a veces te rodean y no sería la primera vez que nos sale. Que nos sale un cabrón por la espalda. Necesito apoyo. Apoyo, no sé, 20 balas en el pecho, sí. No sé si mantener la escopeta o... Es que, a ver, yo a rango cercano no voy a ir. Es hasta clarinete. Entonces yo creo que sería mejor... a llevar esto. Aunque soy tonto por haberla tirado antes. Pero no pasa nada. Que si tonto ya es algo natural en mí. Bueno, sigamos. Hostia. Un poco exagerado como ha muerto, ¿no? Llámame loco, pero igual un poco exagerado como ha muerto ese tío, ¿no? Volando ahí a lo bestia. Pipa no, pero el chaleco sí. Por aquí ni nada. Me
extraña mucho que solo haya uno. Hijo de la gran puta. Un pesado. Ya decía yo que era raro que solo te apareciera uno. Esta es la lanzaclavos, ¿no? Sí. La lanzaclavos. Esta arma es Dios. Esta arma es Dios. Ahora vais a ver la locura de físicas en este juego. Esto, un par de tiros a la cabeza y el bicho sale. O sea, al menos los soldados normales salían volando. O yo lo recuerdo así. Hijos de puta, los pesados. Joder, parece que esos cabrones se retiran. El satélite indica una gran movilización. Ahí he visto algo. Vale, ¿cómo llego ahí? Eso es una mejora de vida, no la voy a soltar ni borracho. O sea, la quiero, pero sí o sí. Además, también había un chaleco, pues de puta madre. Pues eso, lo que os decía, el tema del brillo. He subido el gamma aquí y luego editando, si veo que se sigue viendo oscuro, lo subí y ya está. ¿Qué es eso en el juego? En el primer vídeo estaba a 200 y se veía oscuro igual. Muy raro esto, tío. Y bueno, no hay muchos comentarios en el primer vídeo, sois unos putones. Claro, estáis todos ahí del lado de Sony, asquerosos. Sois unos asquerosos. Todos de parte de Sony, hijos de... ¡Cojo un dios! Pero bueno, aquí ya se verá. Me he clavado. Ya está, clavado. Esta arma no suele tener mucha munición, pero... Pues que no la necesitas. Ya está clavado. Es Dios. Lo que he dicho, esta arma es Dios. Si tienes muy buena puntería desde lejos, no necesitas nada. Te lo vas cargando de 2-3 tiros tranquilamente con la polla. No se abre, vale. El problema va a ser los pesados, por ejemplo. Vale, ¿y de qué me sirve esto? De nada, puede ser. Cuando partía, punto de control, pero si no he podido soltar cajas ni nada. Más munición de esta. Es que ya lo he dicho, esta arma para mí es mi favorita, pero por muchísimo. ¿Salto o qué hago? No lo sé. Yo creo que por ahí hemos venido. A ver. Por aquí no se puede, pero... O sea, antes nos han puesto a... Antes nos han puesto a tener que subir el agua por el tema de unas cajas y tal. Pero, o sea, el principio del vídeo ha sido eso. Entonces, ¿para qué quiero esas dos plataformas para saltar? Mira, lo he clavado ahí. ¿Para qué quiero yo eso si puedo nadar igualmente? Para nada, pero... El juego tiene que ser algo trolete. Tengo miedo de sote.
Ahora ya es la paranoia de encontrarte a bichos grandes, a los pesados. Coño. ¿Dónde está Alma? No sé de qué ¿Dónde está Alma, hablando? Guapo? Algunos secretos están mejor enterrados que otros, pero yo sé dónde buscar. No, espera. Yo no soy quien buscas. Silencio, señor Buda. Se le acabó el tiempo para hablar. No, por favor. Niam. Creo que este fue el tío que encontramos en Mordidete al principio del juego. Vale. No me jodas. Empezamos con los momentos Alma. Pero totalmente, ¿eh? Momentos Alma. Vale, intervalo 3, escalada. El objetivo principal sigue siendo la eliminación de Paston Fettel. Vale. Las fuerzas de replicantes se están retirando. Chupi. Creo que estamos llegando a la primera fase de sustos. Estoy casi, mira, la hija de puta. Hijo de puta. Me quedo aquí, no me muevo más. Todos merecen morir. Es que eso lo hace, el juego lo hace muy muy bien. El tema de meterte el susto en el script total script. O sea, tú estás en una zona en la que lo único que puedes hacer es bajar las escaleras. Pues entonces se aprovecha el juego totalmente de la animación. El puerto puede no haber sido un accidente. Los investigadores de la policía han hallado pruebas de un violento tiroteo en el lugar, además de varios cadáveres con heridas de bala y metralla. Por el momento nadie ha ofrecido una versión oficial sobre los hechos. Vale, ahí hay una mejora. Vale, eso será. Habrá que dar la vuelta o algo. ¿Qué hacía un tío de estos con. Senta por la izquierda. O sea que igual hay algo por aquí. Ya no veo absolutamente nada. Así que tiene que ser por esa puerta de ahí. También pido perdón si en algún momento veis que estoy guardando muchísimo. Si os cabreo algo que lo haga, pues lo siento mucho, pero a ver, entendedme. Estamos jugando en difícil. Y como he dicho, yo quiero que sea una serie fluida. O sea, que si llega una zona en la que me revientan 17 millones de veces, que tarde o temprano llegará. Que es un tío. Aquí no hay nada. Yo quiero la mejora de vida, joder. También quiero poder correr. ¿Por qué no puedo correr? Igual no es por ahí. No sé. Alma desaparece. Joder. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de Ian Hives. Hola, Bill, soy Ian Hives. Oye, acabo de recibir tu correo electrónico. Ojalá pudiera darte más información sobre esto, pero sé lo justo. Joder, ni siquiera sé para qué es todo esto. Mira, por el momento, concéntrate en los contaminantes específicos del resumen. A lo mejor te puedo qué grande. Muy grande la patada. Doble patada voladora. Si lo haces avanzando, es ridículo. Es ridículo, pero como su puta vida. No sé cómo se abre la compuerta esta de la mejora de vida. Tienes
Toma bala desperdiciada tontamente. Bueno, supongo que podemos llegar luego. Y si no, pues se la pierde. O sea, está claro que todas las mejoras del juego no las voy a pillar ni borracho. A ver, vamos a ver, igual por aquí hay algo. Mírala, aquí está. Hay las raticas. ¡Ay, las raticas! ¡Qué asco! Pues 130 de vida máxima. Esto está muy bien. La verdad es que sí, joder. Sigo guardando cada dos pasos. Vosotros haríais lo mismo, no me juzguéis, cabrones. Hay algo en el agua. Hay algo en el agua. Un pasillo, esto es el momento perfecto para que Alma diga. Respira. Venga, haz que empuje. Empuja. La sangre va bajando, me lo parece mal. No. Haz que empuje. Oh, Dios mío. ¡Haz que empuje! Momentos así hay muchísimos en el juego. Bueno, en toda la saga en sí. Algo va a ocurrir. No va a ocurrir nada porque se va por aquí. Bueno, arrastrándoles ahí como un retardo. Vale, aquí vamos a... ¿Dónde está ella? El tío que Fettel vino aquí a comerle la carita. Fettel la encontrará. Origen. ¿De qué coño está hablando? ¿Quién es Alma y qué es Origen? Muy bien, colega. En marcha. Fettel tiene que estar cerca. Y dejamos aquí al pobre diablo tiradísimo. ¡Mierda! Aparcado. Salgo de aquí, no lo sé. Creo que queda uno por ahí. Vamos al valiente. A lo bestia. A lo bestia la he liado ahí metiéndome como un pro. Como un gilipollas. Es como me he metido, como un gilipollas. Buah, pues la he liado a lo bestia, tío. Bueno, me he estado un nuevo botiquín todavía. La armadura la hemos perdido toda, eso está... claro, pero no pasa nada. Con nueve botiquines se sigue estando guay. A muere cerdo. Aquí he visto algo antes. No había un botiquín.
necesitas es un... Es alguien que te reponga la carita, guapo. Aquí hay otro. ¡Joder! Ya solo me quedan 8 botiquines. Hijo de puta. O sea, no ha hecho una mierda porque no me ha dado, pero el tío ha tenido sus huevazos bien gordos. Es decir, me voy a meter por ahí porque soy un pro. Un pro player. Antes de... sí. Parece que me explotará en la cara y... ¿ves? ¿Hasta dónde cojones da? Esto me da pistola y ya está. Ya está, o sea, para esto he venido. Puta mierda. Tiene que haber algo más. Pues no, no hay un carajo. Pues fantástico. No me gusta ir sin armadura. Porque sin armadura te revientan de dos tiros. En esta dificultad de dos tiros. Aquí hay armadura. ¿Por ahí o por ahí? No lo sé. Esto tiene pinta de que van a aparecer malos malosos. ¡Granada! ¡Al suelo! Creo que los he matado a todos. Mira, el hijo de puta. Además, estos son como comandos, por así decirlo. Van con esto todos. Vamos, yo diría que van con eso todos. Ahora no estoy seguro, me paranoia. Joder, es que en este juego lo pasas mal. Lo pasas mal porque fácil no es. Lávate, cabrón. Enemigo. Vale, venían todos de la misma zona. No lo uso todavía el botiquín porque tengo 100 de vida. Y los botiquines curan 50, creo. Entonces eso ahí hay que saber aprovecharlo. A no ser que veas otro botiquín. Porque entonces ese botiquín no lo vas a encontrar. Como es el caso de aquí ahora. Que aquí tenemos uno. Lo vamos a perder, pues entonces uso el que tengo. Cuando los ves que se clavan, ¿sabes? Es que están definitivamente muertos. ¿Cómo tiran las cajas los cabrones, eh? Equipo, informad. Estamos muertos, señor. Roger. ¿Y habrá algo? No.
Coño, qué susto me ha dado el tío este aquí clava. Ay, esta arma es la polla. Lo digo así. El máximo problema es que no hay mucha munición de ella. Pero el arma en sí es Dios. Vamos a pasar a la metralleta. Porque la de clavo vamos a guardarla para los momentos oportunos, chachis. Vale, por aquí. No quiero darme una hostia bien rica. Da igual, vale. El objetivo principal es eliminar al Pastón Fete. Seguimos. Siguen organizando la retirada de la planta de tratamiento de agua sur. Después de haber localizado a otra víctima de Fete, el operativo de Fiera ha neutralizado las unidades de retaguardia. O sea, esto es la retaguardia solo. Y seguimos persiguiendo a los hijoputas estos. Esto es la puta retaguardia. Latito, aquí mamaos. Ya sé que tenéis problemas, pero necesitamos vuestra ayuda con lo de Armaca. He perdido el contacto con el equipo de reconocimiento y los mandos quieren que mate más gente. Pero no quiero hacerlo hasta saber qué está pasando ahí. Tengo órdenes de capturar a Fettel. Si acabamos con él, se rompería la conexión telepática con los soldados. Cuando no tengan un objetivo, deberían detenerse. Eso no estaría nada mal. Escucha, ¿puedes prestarnos un helicóptero? Parece que tenemos una retirada a gran escala y algo me dice que Fettel se dirige a Armacan, así que quizás podamos ayudarnos mutuamente. De acuerdo. Mamá oso me va a dejar un helicóptero. O sea, lo que yo no entiendo es cuando tú estás ahí, pongamos, es tu momento de decir, venga, vamos a elegir nombres. Vale, me apunto. Yo me voy a llamar Jacinto. Entonces suelta el otro. Bueno, pues yo me voy a llamar Mamá Oso. Como, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No tenías otro nombre que elegir que Mamá Oso? Bueno, tú mismo. Tú mismo con tu mecanismo. Joder, escaleras muy altas, susto incoming. Ahí seguro. Están colocando minas. No es susto, pero están colocando minas. Vale, las minas se ven en el suelo, pero a lo lejos. Si les disparáis a las minas ya está, no tiene más misterio, pero el problema es que te puedes comer alguna muy de gratis. Aquí mamá oso. Sigo sin entender al tío que le pone los nombres a esto. Estropeado su equipamiento. Quizás. Los equipos de rescate acaban de llegar. En cuanto controlen el fuego, podremos buscar entre los escombros. Que se ocupen ellos. Necesito que esperes y entres en Armacan en cuanto el lugar sea seguro. Sí, señor. Recibido. Ah, vale, no me hablaba a mí. Vale, señor. Esto tiene pinta de trampa máxima. Trampa activada. ¿Es un tío invisible o cómo va el rollo? No me acuerdo si había tíos invisibles en el juego. Dime que no, por favor. Dime que no porque me cago en todo. Equipo, conmigo. Moveos. Entraríamos a la expresión me cago en todo lo cagable, ¿sabes? Un regalito, hombre. Regalito de mamá oso. ¿Dónde está el resto de tu equipo, cerdo?
Obviamente no ibais a hacer dos. Los cabrones estos van en comandos. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ahí creo que no se puede ir, pero vamos a mirar. Sí, sí que se puede ir. Es una especie de atajo. Un atajo no, es el mismo puto camino, pero por el otro lado. Pero ¿de qué me sirve entonces el otro sitio donde va? Bueno, no, no es que sea un atajo, es que este no, no lleva nada. O si llevas algo. Ahora mismo estoy en plan explorador arpi. ¿Me compráis galletitas? Galletitas, vale, una mejora de vida de puta madre. Y a más balas de pistola de clavos. Chupi. Chupi guay. Tenemos 95 balas de esto, lo cual está muy bien. Me partiré las patitas. Vale, por aquí es por donde he venido, vale. Digamos, y solo llevo media hora de vídeo. Estoy ya en super tensión y solo llevo media hora. Y quiero grabar, no sé, hora y media, dos horas de partida. Estás loco, Arpi. No voy a sobrevivir a esto. No voy a sobrevivir. Mira, pavo, le he repartido la mitad del cuerpo al pobre diablo este. El único problema también del arma esta es la cadencia. Que no tiene una cadencia muy bestia, que digamos. Entonces, como paso sin. Vaya, voy a tener que pasar. Ah, vale, para esto era todo el. Qué estupidez. Vale, vale. Para esto era toda la tontería. O sea, al pasar tienes que pasar por cojones. Pero claro, al destruirla te obligaba a ir por el otro camino. Muy agudo, señor Thompson. Anderson o... Muy bien, ya están cargados. Arpi, señor Arpi. ¿Recuerdas el informe de aguas residuales del que te hablé? Aquí hay más información. La contaminación proviene de la zona de Auburn. Hoy en día esa zona está prácticamente deshabitada. No creo que sea una coincidencia. Qué ridículo, tío. Ay. Se me estuvo comentando antes. Me dijo, mierda, tenía que. Cuando pensé en el reto, tenía que haber dicho de matar a 20 tíos. A 20 tíos pegándoles patadas voladoras. Habría estado guay. Es que es muy ridículo. Ese movimiento es de lo más ridículo de este juego, pero con diferencia. ¿Esto dónde da? ¿A otra mejora más de vida? Pues de puta madre. 140. Este fusil está muy, muy bien. La putada es que no recuerdo cómo se... ¿Cómo se usa la mirilla? No lo sé. Bueno, por ahora vamos a seguir usando la de clavos. Sí, porque la otra, aunque está muy bien, que lo está, ¿vale? La bomba de control remoto estos días también. O sea, aunque el rifle ese que acabamos de pillar está muy, muy bien, no tenemos munición casi. O sea, aquí prima más el... A no ser que pillemos un lanzagranadas o algo por el estilo. Hemos perdido el contacto con el equipo de búsqueda. Siempre... ¡Contacto! Joder, la ha cagado un poco bastante. Contact! Contact! Contact!
Vale. Qué cagada, tío. Si toda la armadura que tenía, a la mierda. Me jode bastante. A mí estos juegos me gusta ir bien. Bien. O sea, con mi armadura al máximo, con mi vitalidad al máximo. Y que me salgan las cosas perfectas. O sea, si no estuviera jugando, grabando, seguramente cada vez que cometiera una cagada de estas pequeñitas, cargaba partida. Además, lo bueno de este juego es que es solo un botón, lo... Mierda. Es solo un botón a lo que le tienes que dar para cargar partida. Vale, hay mogollón de hijos de puta por aquí. Pero es que es un espacio demasiado abierto para que solo sea un tío de esos. Vamos a ir matando uno a uno y guardando. Matando uno a uno y guardando. Sin prisas. Vale, otro fuera. Matamos a uno, guardamos. A fin de cuentas tienen que venir ellos. ¿Mío o suyo? No tengo ni puta idea. ¿Helicóptero? Tiene que haber alguno más por aquí. ¿No? Pues nada. Ya deberíamos empezar a dejar la ametralladora y ir cambiando de arma. Bueno, por ahora podemos aguantar un poquito más con esto. No sé por qué sigue la música así en plan de tensión máxima. Si ya están todos muertos. O el que quede por venir por aquí está ya bastante solano, pero... Esperad mi señal. Esperad mi señal. Creo que he oído algo. Silencio. Oyes a tu madre. En marcha. ¡Joder! ¡Objetivo divisado! ¿Los he matado? ¿De dónde ha salido este? La duda es esa, ¿de dónde ha salido tú? Picha brava. Se han dado la vuelta para ahí y han saltado, ¿vale? Pero ¿cómo lo ha hecho tan rápido? Bueno, botiquín. Lo bueno también del juego es que hay botiquines a puertas. Eso, vamos a ser claros. Hostia, que estaba... Hijo de puta, que estaba acomodándome en la mesa. ¿Qué acabo de hacer? No. Oh,
veo una mierda. Y vuelvo a... Que le estoy dando a la R, me cago en tu puta madre. Jueguito. ¿Dónde está el gigantón? Joder, me ha tenido que pillar justo cuando estaba... Me estaba rascando en plan, ya está, ya los he matado a todos. Soy feliz. Vale, aquí no me ve, no me ve, no me ve. Penetrador se llama el arma, hijo de puta. Vale. Otra vez estamos con la vida al tope, pero sin armadura. La historia de mi vida en estos juegos. Mira la manita, qué mona. No tenía que haber tirado las dos granadas. Cuando estaban todos aquí, solo tenía que haber tirado una. Pero bueno, da igual. Gatito, aquí das 7. Me han dicho que os apetece dar un paseo. ¿Tienes un punto de aterrizaje? Tengo un patio de tamaño considerable justo delante de la posición de mi hombre punta. El único problema es que por ahora hay un helicóptero de combate enemigo allí. Te mantendré informado. Recibido. Repite. Repita, mamaoso. Mamaoso, repita. Hay un helicóptero de combate, ¿cómo estás contando? ¿Qué me estás contando? Hemos recuperado bastante. Coño, hemos pasado a volver a tener muchos botiquines. Tengo, bueno, botiquines siempre voy teniendo, pero tenemos también 70 de armadura. Lo cual está guay. Estoy escuchando el helicóptero. Podríamos ir por aquí. O sea, saltar y. No voy a usarla. A menos no hasta que me quede sin. Vale, no puedo ir por aquí. Pues toma fail. Se tiene que ir por aquí por cojones. Vamos poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. Si alguno de estos hijos de puta aparece por aquí, ¡boom! Tiro la cabeza. ¡Te veo la patita! El problema está cuando me tienen aquí una granada. Ahí es cuando va a estar el problema. Te veo la patita. Oh, tío, es un... Es un pesado, vale. Tengo una granada. Ha salido uno por la puerta de ahí. Hijo de puta. Bueno, me estoy quedando sin munición, lo cual es una putada. Dos por uno, vale. Gol. Gol de las gaunas. Vamos a pasar a la pistola de clavos. Thank you.
Nosotros tenemos bastante mejor puntería que estos cabrones a distancia. No quita que me dé, que sí que me da. Dale. Puta masacre, ¿no? De aterrizaje está despejado. Entendido, voy a aproximarme. Atento por si aparece el Black Hawk. Sí, yo atento, no hay problema. Bien, ve a la sede de la ATC y busca a FT. Vale, que nivel completado. Joder. Sí, mamá oso. Échame la cuerda, hijo de puta. Hijo de puta, échame la cuerda. A intervalo 4, infiltración. El operativo de combate fría se dirige a la sede de Armacam con la escolta de Sfaz. La oficina técnica de fría sigue en espera. Misión al equipo de asalto es acercar a la sede de Armacam en helicóptero e intentar acceder a través del techo. La prioridad sigue siendo encontrar a Fettel. El hombre punta de fría, o sea, nosotros, intentará determinar el estado del equipo desaparecido Sfaz y valorar el tipo de amenaza para así recomendar una respuesta militar. Fuck. Vale, la vida no la han curado del todo. Intervalo 4. Mamoso, ¿qué puedes decirnos del equipo de recorrido? Dame un chaleco aquí nuevo, ¿para qué? Nos estábamos vigilando por la red de seguridad cuando perdimos el contacto. Ahora todo el sistema está apagado. ¿Hay noticias sobre los malos? Ey. Sabemos que atacaron el edificio. Porque me miras, nunca se está rompiendo. No hay cálculos sobre su número, pero creemos que es un grupo grande. ¿Rehenes? Aún sin determinar. Pero no hay exigencias. Ninguna que sepamos. Y hay buen parking. Entendido, buen parking. ¿Es contacto visual? La madre que lo parió, buen parking. Bueno, sé por qué no hacen un FIAR de nueva generación, tío. Estaría de puta madre. Ya los han matado. Joder. Mamaoso, ¿puedes enviarle apoyo? ¡Amenaza divisada! No tengo ningún efectivo disponible. ¡Hijo de puta! Informa. Amenaza divisada. Hijo, es que sabía que iban a morir los dos. Equipo, informa. Los dos diablos estos. Menudo sitio me he metido yo también. Hijos de puta, el par de subnormales del helicóptero. Vas con refuerzos, Arpi. ¡Oh, estupendo! Me quedan 13 balas de esto. No te preocupes, Pointman. Vas con refuerzos. Los dos pavos ahí en plan... El Pointman era el único listo que estaba en la parte cubierta del helicóptero. Fueron estos dos ahí, derechitos, de frente. Con dos huevos. Con dos huevos que han durado... Todavía no sabemos nada de Jankowski. 17 segundos. Es como si hubiera desaparecido. Lo extraño es que ya se han encontrado los cuerpos del equipo Delta con el que estaba. Vale, ahí había un punto de control, o sea que... Supongo que por aquí arriba lo que habrá es una puerta cerrada o... O algo por el estilo. Vamos a subir igualmente por el tema de munición. Vamos a cambiar. La escopeta no os da la cuenta, realmente no. Pero es que no tengo armas. O sea, necesito... La metralleta me sale muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Vale, estamos casi al tope de todo. Luego está de puta madre.
Es que par de retardes, me cago en su puta vida. Si es que sois muy tontos. Cuando he visto al pavo ese mirándome en plan, oye, vamos a morir, ¿verdad? No, sí, vais a morir. Par de subnormales, hijos míos. Hijos míos, es que... es que ni han disparado, joder. Les han pegado una puta ráfaga de tiros y adiós a los dos. Puta juventud. Esos son esos los típicos pavos que en el Call of Duty acaban con... No han matado a nadie, los han matado 30.000 veces. Pues estos dos son un claro ejemplo de... Hemos perdido contacto con el tejado. ¿Puedes confirmar que existe una brecha? No sabemos. Vamos a comprobarlo. Pues sí, ¿eh? Pues sí que hay una brecha. Vale. Somos un botiquín y pillamos otro. Lo que os he dicho, sí, esos los vamos a... Se van a quedar ahí. ¿Que gastamos un botiquín para recuperar 4 de vida? Pues 4... Bueno, eran 6 en este caso. Pues se usa, joder. Es que si no, el botiquín ese lo pierdes. Otra mejora de vida. Objetivo divisado. Vale, no me esperabas todos aquí, la verdad. Creo que ya todo lo que queda de juego se... Al equipo, poneos a cubierto. Se desarrolla en Armacam. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Machácalo. O igual no. Machácalo. Nene. Ah, por ahora seguimos con las dos metas. Amenaza divisada. Divisa esta. Está en el tejado. Estoy. Sí. Qué chapuza de tiroteo. Estaba queriendo recuperar... Estaba queriendo recuperar... Reflejos, básicamente. Pointo Man. Lo único bueno, lo uniquito bueno es que estamos pillando una cantidad de munición para la otra metralleta, la buena, que es flipante. Vamos, headshot, rico nudo. Y ahora bajamos a pillar munición. Y el arma del tonto pollas ese que he matado antes ha caído aquí. ¿Dónde está? Pues nada. Me la he clavado. Lo que meten en difícil los cabrones. Luego esto lo juegas en normal y es un puto paseo. Y si ya lo juegas en fácil, directamente puedes ir haciendo el subnormal con las pistolas. Mantener la posición. La primera vez que lo jugué... Negativo. Os voy a ser muy claros, la primera vez que lo jugué, por ser un juego de miedo. También los juegos de miedo me dan un pánico brutal. Lo jugué en fácil. Y era como, vale, da yuyete. En su día daba yuyete. En su día daba yuyete, ¿vale? Pero era que podías... Me la ha comido entera. ¿Queda alguno más?
cagado, pero poderosamente. Vamos con esta arma, que tenemos una cantidad de munición de esta ahora mismo brutal. Y la mayoría de enemigos van con este arma. Va, se recargan un plis. Aquí abajo. Viste, los ventilas en cuatro tiras. Bueno, cuatro es un decir, pero casi. Escopeta no quiero. No me gustan las escopetas en los shooters. ¿Qué cojones pasa? Estoy detectando a Jankowski en esa zona común. ¿Cómo coño? Ni siquiera sabes quién eres. Quiero hacer el puto botiquín, joder. Puto martillo, me pensaba que era una granada, tío. Me acaba de dar el susto del puto siglo. Martillo, su puta madre. Su puta madre el martillaco. Aquí otro botiquín, no puedo pillarlo, pero seguramente como aquí va a haber enemigos. ¡Granada, fuera! Pero, hijos de puta. La granada más gratis del mundo. La he tenido que comer yo. Fuego en el objetivo. Fuego en tu madre, eh. Fuego en tu madre. Joder, es que no te puede vender más el quedarte, el ir a lo chulo con el tiempo bala y que se te acabe delante de un grupo de enemigos. Es en plan, no me jodas. Creo que hay que dejarse caer por ahí. Espero no partirme mucho las piernas. Vale, era... Vale. El objetivo inicial es reactivar la red de la empresa para que el coordinador de FIAR pueda acceder al sistema. El operativo de FIAR se dirigirá luego a la última posición conocida del equipo de reconocimiento de SFAD. SFAD. La red de la está desactivada. Que encontrar el servidor. Lo habéis visto, ¿no? Como acceder al sistema. El arma no estaba en mi mano y después ha hecho lo que dicen y reiniciar el servidor de la red. Vale. Bueno, ya esto cada vez se va complicando más. No recuerdo si en este juego salían los robots grandes. Creo que se llamaban Goliath. No estoy seguro. No sé si salían aquí, espero que no, por favor. Los recuerdo como una patada en la boca, pero de high skill. De esas patadas en la boca que ni las sientes de lo que duelen. Creo que las expansiones salían más. Oh yeah. Oh yeah, come on baby. ¿Qué dices? Vale, aquí nos van a salir los invisibles, eso es su puta vida. Empiezo a recordar que algo aparecía, algo nuevo. Algo nuevo y que obviamente va a hacer que me haga cacota.
Lo que no recuerdo es cómo se mataban. Los datos ya se están cargando. Hay una referencia a algo llamado Ícaro, un programa de bioingeniería que comenzó en 1973. Algo que ver con problemas de salud relacionados con la microgravedad, pérdida de masa muscular, densidad ósea y mierdas de esas. Mierdas de esas, ajá. Cuéntame más. No me interpongo, señor. No lo hago palabra. Palabrita. Oh, sí, joder, qué cojones. Me puedes comer el rabo. Fetel, me puedes comer el rabo. O no, igual me vas a reventar el alma, pero... juego de palabras de alma. Alma, armadura y botiquines y cosas, por favor. Vale, lo he visto moverse. Scripteado totalmente, pero lo he visto moverse. A ver si se va por ahí, yo voy por aquí, eso está claro. Vale, parece que por ahí es por donde se va. Tengo un dolor en el estómago ahora mismo. No es dolor, es... me estoy haciendo caca. No es broma. Es broma, joder. Es broma. No, hombre. Un mensaje nuevo. Primer mensaje de un número externo. Peter, soy Carla de Hudson Avionics. ¿Dónde está todo el mundo? Nadie coge el teléfono. Tengo que hablar con Brett sobre el borrador que nos envió, pero aún no me ha llamado. Es muy importante que hable conmigo cuanto antes, ¿vale? Gracias. Vale. Fin de los mensajes. Yo lo llamo. Brett, ¿estás por ahí? Hay una chica comercial que quiere hablar contigo, Brett. Acude a mostrador Brett. ¿No hablas? ¿Estás muerto? Bueno, no pasa nada. Espacio muy abierto. Demasiado abierto. Y cuando se cierra la puta puerta que está detrás mía, peor todavía. Entonces aquí, ¿para qué coño entro? Para absolutamente nada. Oye, Brett, tienes un mensaje nuevo. Ahora sí, Carla, otra vez. Está Brett. Imagínate en mitad de un puto tiroteo. ¿Te quieres morir, hijo de perra? Coño. Pues ahora ya tenemos al nuevo tipo de bits invisibles. Me cago en su puta madre. Y ahí hay otro. Me ha quedado una mano. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Lo he matado? No lo sé. No es este. En algún lugar hay otro y me ha perdonado la vida totalmente porque si me llega a pegar otra hostia me mata. Pero bicho, he dicho no, hombre, venga.
Creo que lo he matado. No. Ahora sí. Cabrón. Espero que no haya muchos de estos porque ya habéis visto lo que mete. Lo que mete uno solo. Tres nuevos. Primer mensaje de Chuck Habegger. Soy Chuck Habegger. He analizado las indicaciones y recomiendo que suspendamos Perseo hasta que averigüemos lo que está causando la sincronización. Los patrones son idénticos a los de la última vez, pero obviamente las consecuencias serían mucho peores. Siguiente mensaje de Chuck Habegger. Recibí tu mensaje. Quizás has olvidado que la última vez Fettel solo era un niño y que como resultado de ese puto desastre tuvo que terminar con Origen para siempre. Ahora hablamos de un comandante con gran experiencia militar y conexión telepática con cientos de soldados que no piensan por sí mismos. Si te preocupa ir con retraso, imagínate lo que pasará si terminamos con una sublevación declarada. Siguiente mensaje de Marshall Dizler. Hola, soy Marshall. Sí, Marshall. Acabo de hablar por teléfono con Chuck Habegger. Me preocupan sus hallazgos. Me ha dicho que habéis decidido suspender temporalmente el programa y estoy de acuerdo. Si existe la más mínima posibilidad de otra sincronización, hay que tomar todas las precauciones. Voy a pasarme por el complejo Perseo y comprobarlo personalmente. Sincronización. Llámame al móvil. Complejo y Perseo. Fin de los mensajes. Esto es muy importante para tanto los futuros juegos. Bueno, las futuras expansiones, mejor dicho. Como para la historia en general. Qué hijos de... Es que qué hijos de puta de bichos estos. Qué asco me da. Lo que no recuerdo es si solo salían en plan... En plan solo salen bichos de estos o si salen junto a... A bichos normales. Si salen junto a bichos normales, esto puede ser una putada muy, muy gorda. También en ningún momento he usado el tiempo bala porque soy retarded. La cosa es esa, porque soy retarded. Creo que me voy a tener que poner la metralleta. Pues son 150 balas. Uf, qué mal rollo. La policía ha emitido controles de carretera, ¿sabes? La posibilidad de un ataque terrorista. Conectamos con Diego Rodríguez en el lugar de los hechos. Gracias, Phil. Nos acabas de confirmar que poco antes de la tarde de hoy se ha registrado un tiroteo en la sede de Armacam Technology Corporation, uno de los principales proveedores del ejército. Se desconoce lo ocurrido a continuación, pero se han visto helicópteros del ejército acercándose al edificio. Información de Diego Rodríguez desde el bloqueo policial en la ciudad. El suceso de hoy en Armacam viene precedido por la noticia de que uno de sus vicepresidentes fue secuestrado esta mañana a punta de pistola. Vicepresidente. La policía no quiere entrar en especulaciones sobre si los dos sucesos están relacionados. Gracias, Bill. Creo que esto se rompe. No había forma de pasar, vale, vale. ¿Cómo me ha dado? Ahora ya no, hijos de puta, ahora ya no. Ahora que en tiempo de tiempo bala no... No sois tan valientes, cabrones. El tonto he sido yo antes, joder, que no lo he activado. Hostia puta. Bueno, nos esperamos, se va recargando poco a poco el tiempo. Se llama reflejos en este juego, pero es un puto tiempo bala como la copa de un pino, no me jodas. Oh,
Otro PC de estos raros. Muy bien, ya están cargados. Parece que el programa Ícaro se cerró y surgió algo llamado Perseo, que según tengo entendido lo financió el Ministerio de Defensa. Supongo que de ahí es de donde salieron Fettel y sus soldados. Ícaro, Perseo. Y siempre la rayada de que todos los pavos estos, cuando hacen un programa de estos, le tienen que poner un puto nombre mitológico. Sí, tío, siempre. Siempre tiene que haber un puto nombre mitológico. ¿Por qué me da que esa puerta se va a romper o algo así? No dispares. Me llamo Norton Mapes. Soy ingeniero. Mierda, es un civil. Hostia. Dale un transmisor. Hola, ¿quiénes sois? Los buenos. ¿Está usted bien? Claro, me lo estoy pasando de miedo. ¿Dijiste que eras ingeniero? ¿Me ayudas a entrar en la red? Qué guapo. ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local y ya veré qué puedo hacer con el servidor. ¿Puedo desactivarlo remotamente cuando me conecte? No, no puedes. Está en una red aparte. Está en esa dirección. ¿Qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? Eso es cosa mía. Si quieres mi ayuda, ves lo que hay. Esperaré aquí. Propaganda de Echetos. Hasta luego. Puto Fanegas. Va, dos guardados rápidos a la vez. El mundo puede implosionar después de esto. No me acordaba del Gorderas este. Vale, por aquí no se puede. Le tengo un pánico a los putos invisibles. Pero pánico, joder. Mira, este era el sitio de... Joder, si se nota que este era el sitio del amiguito este. Folks Longo. Al Longo. Chetos. No, chispos. Pero es chetos, no me jodas. Este cheto es como la copa de un pino. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Ian Hives. Norton, soy Ian Hives. Mira, esto... Alice Wade vino a mi oficina esta mañana. Ajá. Me cuesta un poco decirte esto, pero... Bueno, necesito que bajes el tono con ella. No es que a mí me importe una mierda, pero lo último que necesitamos es un caso de acoso sexual que atraiga la atención en este grupo de trabajo. Ajá. Se supone que es secreto, ¿no? Gracias, Norton. Fin de los mensajes. El Fanegas acosaba a una de las mujeres del grupo. Entiendo que... ¡Qué bien! ¡Fantástico! Me lo veo en plan, ¿quieres comer chetos conmigo, nena? Aquí Bravo 12. Estamos en posición. Entendido, Bravo 12. Cada 10 una linterna. Afirmativo. Bravo 12, corto. ¿Han visto mi linterna? ¿Cómo que francotirador? ¿Qué dices? ¿Qué dices, colgado? ¿Pueden subir por aquí? No tengo ni puta idea. El tiro me lo he pegado, vamos, me lo he comido con papurcias. Con papurcias me he comido ese tiro que me ha pegado el hijo de puta. Matado, ¿no? Acaba con él.
Y diría que están todos muertos ya. Bueno, en teoría sí. Una linterna, ¿veis? Es cometer una cagada mínima y adiós. Y liarla. Creo que luego por estos ascensores aparecía un grupo de enemigos o algo así. Puto jueguito. Vale, eso es una armería, aquí tiene que haber cosas ricas, sí o sí. Le ponemos munición. ¿Cómo entro aquí? No hay puerta, tío. Es una armería, pero no, no hay acceso. Joder. 8 botiquines me quedan y sigo sin... Pero gratis, gratis. Gratis. Pues ahora me quedan 7 botiquines. Cuando, o sea, cuando empiecen a bajar de 5 es cuando os tenéis que empezar a preocupar. Vale, algo de armadura. Menos mal, joder. Aquí está la puta armería. Sí, nena. No. Sí, nena. Por ahí van a aparecer ahora enemigos. Señor Mapes, ¿me recibe? Señor Mapes, ¿dónde está ese idiota? Se faneguillas. Joder, vamos a tener que hacerlo por las malas. Vale, encontrad el servidor y reiniciadlo. Por aquí. ¡Contacto! ¡Oh, mierda! Joder, me tiene una granada riconuda. Una granada no, pero el escopetazo en el pecho que me ha pegado el amigo ese, me lo he comido con papas. O sea, para eso, para esto son buenas las escopetas, para corto rango, pumba. Tenemos movimientos enemigos cerca del servidor en administración. Vale, están ahí. Joder. Recibido, enviando refuerzos. Necesitas apoyo. Sí, la verdad es que sí. Pues
Por aquí ya los matamos en su momento, a los invisibles es por aquí. Joder. Aquí, Jin. Estamos en el tejado. Nos dirigimos al interior. Entendido. Seguid hasta el punto de encuentro. Creo que es esto lo que tengo que activar. De acuerdo. Ya veo que se ha reiniciado la red. Buen trabajo. Dentro de más o menos un minuto, el sistema volverá a estar... ¡Descubierto! ¿Cómo has sentado tú aquí, cabrón? Creo que ya está. Bastardos, tío. Uf. Joder. Estoy agobiado, tío. Estoy bastante agobiado. Pasamos a la metralleta. Tenemos bastantes balas. Hombre, a ver, grabar una hora y pico de un shooter. La seguridad está en una red independiente. Puedo controlar la señal de las cámaras, pero no tengo acceso directo al sistema. Vale. No me jodas. Otro espacio súper abierto, eso es muerte. Muerte y destrucción. Pobre diablo, ¿no? Está lavado, o sea, hay que lavar. Hay que lavar o no, pasar porque están en obras, vale. Os dirigís hacia la última posición del equipo Delta. Asegurad el lugar y esperad allí. La última posición del equipo Delta, o sea, de los losers. De los loserazos. ¿La has visto? Ella es la original. Acabo de captar el transmisor de Fettel delante de ti. Ten cuidado. ¿Por qué hay tanto botiquín, tío? Me hicieron a partir de ella. Y nací de ella. Estamos separados, pero somos uno solo. ¿Entiendo? Putamente entiendo. No, no entiendo una mierda. Me estoy asustando. O sea, yo del argumento del juego me acuerdo de absolutamente todo, ¿vale? Del juego en sí no me acuerdo. ¿Cuántos años tiene Fear? Ahora luego lo voy a mirar en la Wikipedia y tal. Tiene ya sus añitos, ¿eh? No me jodas. Del juego en sí no me acuerdo de una mierda. Ya empezamos. Fantasmas estos hacen daño, ¿eh? Oh. Coño. Sí, pero la armadura me la quita. Flotando en la oscuridad. Como el bebé en el vientre materno. Pronto la encontraré y la liberaré. Mierda, he vuelto a perderlo, joder.
Tiene pinta de ser por aquí. O sea que algo tiene que haber aquí secundario. Seguro. Dios, qué dolor de estómago me está entrando. ¡Kakuta! Pues lo sabía. Estaba claro que... Sí, estaba claro que iba a haber algo secundario por aquí. Lo que no entiendo es por qué me están dando tantísimos botiquines, tío. No puedo llevarme ninguno porque tengo los 10. No pase por aquí, que está fregado. Uf, qué tensión, nene. No, por Dios. Vamos a poner la tocha. Dios mío. Vale, es mi equipo. Uf. ¿Qué opinas, Jen? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que haya? Ese va a morir. ¿Has visto que no hay agujeros de balas? ¿Ni un casquillo? Esos tíos no dispararon. Entonces, ¿qué les ha matado? Ni idea. Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Vettel tiene que estar cerca. Ya, pobre tonto. No sé ni por dónde empezar. Ten cuidado. Ten cuidado, me dice. Ten cuidado tú, pavo, que yo soy el prota. El que va a morir vas a ser tú. Pues a la evacuación. El operativo de Fiat intentará interceptar a Vettel. Se han encontrado los restos del equipo desaparecido. O sea, lo que acabamos de ver eran nuestros compañeros. Vale. Vale. Muy bien. Ah, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Sí, hora y media yo creo que está muy bien. Como segundo vídeo. Vamos a guardar en un punto vacío. Bishop. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, un likecito. Si no os ha gustado, un dislike, que se debo hacer. Y si queréis donar algo, o si os vais a la portada del canal, en donde pone Gungnir Games y se ve al protagonista de Wolfenstein y al de The Witcher, en una esquina veis, podéis ver quién es nuestro mecenas. Si pulsáis ahí, podéis ir a la web Patreon y donar lo que os dé la gana. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien en este. Y nada más, ¡os vemos!